Solo hoy en Cinema 22, un día en Europa. No, John. I said no, John. Why are you calling me here? No, John, just leave me alone, all right? I need some time. Hayır. Evet, hayır. Hayır. Pourquoi est-ce que des Turcs nous attaqueraient dans leur propre quartier? Ah, n'en fais pas une montagne. Hello, friends! Speak English! On aurait dû rester en France au lieu de perdre notre temps en Europe de l'Est. Quelle idée la con! Ok, tu viens, oui ou non? Merci de votre aide, madame. Las imágenes que acaban de ver pertenecen a la cinta Un día en Europa, escrita y dirigida por Hannes Stör. Esta coproducción germano-española del año 2005 narra cuatro historias que suceden el mismo día durante una final de la Champions League entre el Deportivo La Coruña y el Galatasaray de Turquía. El partido se juega en Moscú, ahí es donde sucede la primera historia. Después iremos a Estambul, Santiago de Compostela y Berlín en un tour de force que conectará las cuatro historias. Evidentemente son cuatro historias que tienen denominadores comunes. Hay un robo fingido, hay una barrera del lenguaje y hay también un malentendido cultural. En todas también hay un elemento de picaresca, un elemento de crisis también monetaria, porque recordemos que estamos en los tiempos justo anteriores a la crisis financiera, y vemos cómo los ciudadanos europeos que participan de estas cuatro historias, a todos les afecta en algún sentido la falta de dinero, la falta de empleo y la necesidad de ir tras, quizá de manera no muy honesta, de nuevos ingresos o de ingresos fantásticamente boyantes. También me gustaría destacar las actuaciones de este elenco, un elenco de actores no profesionales o no muy conocidos, que sin embargo hacen un sólido retrato de la Europa contemporánea, específicamente Megan Gay, Florian Lucas, Miguel de Lira y Rashida Brakni, que son realmente los que a mi entender, se llevan la película, tienen una potencia y una solidez bastante elegante y sobria que hace de la cinta un verdadero mosaico de la Europa contemporánea. Quisiera destacar la fotografía porque, aunque retrata una serie de lugares muy conocidos de Europa, no es preciosista, no es esta fotografía turística que a veces se puede ver en algunas películas impulsadas por fondos de producción europeos. Eso es un acierto de esta película. Es también una película de fútbol, creo que vale la pena mencionar esto porque la línea del fútbol, este partido entre el Deportivo La Coruña y el Galatasaray, es lo que une toda la película y las cuatro historias y hace pensar que lo que realmente mantiene a Europa comunicada es esta pasión efervescente por el fútbol. Finalmente, quisiera dejarlos a que la disfruten, me hago a un lado y los dejo con esta película sin cortes, como ya es costumbre aquí en Canal 22.